Amigos, amigas, saludos y bendiciones a todos. Espero estén bien, quédense en su casita, laven sus manitas. He estado leyendo, como no he hecho videos, he estado viendo mis propios videos y he estado leyendo los comentarios y he leído que voy a hacer la salsa de jalapeño con aceite de aguacate, que es más saludable, porque usé otro aceite en la otra salsa. Entonces lo que vamos a hacer, voy a hacer 2, 4, 6, 8 chiles jalapeños, miren, 2 ajitos y esta cebolla, y va a llevar una cucharada, o depende de lo que requiera, de consomé de pollo con aceitito de aguacate, miren. Va a ser muy poco aceite para que no haya que era mucho aceite. Miren, para cocinar los chiles, miren. Ahí está. Y ahora les voy a echar las puntitas, miren. ¿Para qué las queremos? Todas las puntitas. Y esta va a ser una receta de chile jalapeños saludable, porque el aceite este es muy bueno para cocinar y para comer. Ahora lo vamos a echar aquí, miren. Hay que se vayan así. Esto va a ser un poquito más. Empezamos a las 4:4. A las 3:4. Esta mitad de la cebolla le vamos a echar, miren. Va a ser todo guisadito ahí. Era la mitad de una cebolla. Y estos 2 ajitos. Ahora los vamos a estar cocinando hasta que estén peladitos. Se va a llevar unos 15 minutos, yo creo. Y después los vamos a tapar y los vamos a dejar un rato. Y ya después los molemos con un poquito más aceite de aguacate. Miren nomás. Bueno. Así van quedando los chilitos, miren. Ahorita lleva como 5 minutos, pero miren cómo van quedando. Van cambiando un poquito de color, de la cascarita se va quemando. Entonces así le van haciendo ustedes hasta que esté la cascarita como quemadita así, bonita, miren como está aquí. Y entonces nomás los vamos a tapar. Ahorita la cebollita guisándose todo el ajito, miren. La mitad de una cebolla, mediana, 2 ajitos. 8 chilitos, ahí va quedando la salsita, rica y sabrosa, puro estilo severiano. Lleva 10 minutos de cocimiento aquí, a un poquito más de mediano, ahí está. Pero miren la cebollita cómo está quedando guisada, miren los chilitos. ¿Sí? Le vamos a dar 5 minutos más o menos, y estarlos volteando para que no se nos quemen. Ya los cuales vamos a tapar, los vamos a dejar ahí que se enfríen. Ahí está. Y nomás, qué chulada de maíz prieto. Ay, mamá, cuánto te quiere mi papá. Ay. Bien saludable, para que la miren. Le voy a tapar todavía, no, que le faltan 5 minutos más. Así va quedando, miren. Aunque se llevó, aquí lleva 15 minutos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, los vamos a tapar y los vamos a dejar aquí en despacito, no mucho, pero como un pantito ahí nomás. Ahora los vamos a dejar un rato, otros 10 minutos más, y ya los vamos a echar a la licuadora a cocer, y así les vamos a enseñar cómo va a quedar la salsita sabrosa y saludable. Ya pasaron los 10 minutos de reposo, miren, en bien bajito, ¿vieron? Bien bajito. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, le vamos a apagar. Miren, así quedó, para que lo miren otra vez. Miren, qué chulada. Fíjense en el aceite que tiene, no tiene nada de aceite, miren. Entonces ahorita lo vamos a dejar que se enfríe, porque si no se me quebra mi licuadora. Y ya nomás que se enfríe un poquito y lo vamos a moler, y ya va a estar lista la salsita. Bueno, ya regresamos, ya lo dejamos reposando, miren. Así quedaron los chilitos. Miren nomás, qué chulada. Van a ver la diferencia de mi otra receta, ahí está. Esta la estuve como estudiando para hacerla un poco mejor, que saliera más saludable y más rápida, más sencillita, pues. Esta salsa la pueden comer las personas que no pueden comer tomate o tomatillo,
O hay una nueva receta por ahí que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Es dieta. ¿Una dieta? Keto. Keto, keto y era dieta. Keto es en inglés. Ok, pues esas personas lo... Cetogénica. Lo pueden comer. Miren, como ya vieron, ya la puse aquí. Le vamos a echar una cucharada de consomé. Es todo lo que va a llevar. No va a llevar sal ni nada. Una cucharadita. Buena, bonita, sí. Poquito aceite de aguacate. Vamos a echar un poquito de aceite de aguacate. Una media taza de aguacate. Y ahí vamos a ver qué tanto es lo que va a ocupar de aceite de aguacate. Ahí va ya. Media taza. Qué bonito está quedando. La vamos a parar para chequear el sabor. Y si le falta un poco más de... No le falta más aceite, miren, está bien buena. Y nomás. No le falta nada. Con una cucharada de que le eché de consomé. Le vamos a echar un poquito más de molido. Que se muera un poquito más. Que quede así cremosa, bonita así. Ay, no la tapé, pero bueno. No voy a despreciar nada porque nos gusta mucho esta. Está muy buena para los taquitos y todo eso. Miren nomás. Nomás mírenla. Parece como si fuera guacamole. Miren nomás. Qué chulada. Ay. Ahorita limpio, ahorita limpio. Miren nomás. Esta la pueden guardar en el refrigerador hasta que ustedes se la acaben. Como es de aceite, no se echa a perder, ni se hace negra, ni se hace... Y cuando ustedes la hagan, van a ver que está bien rica. Está bien rica. Para que la pruebes, mono. Bueno, ya ve que estamos aquí a lo sencillito. Miren nomás. Está bien buena. Miren nomás. Miren, miren nomás. Esta la dejan enfriar y luego la meten al refrigerador. No la vayan a meter caliente. Yo la voy a dejar ahí que se enfríe. Voy a lavar mis trastes. Espero les guste. La quise hacer de nuevo porque ya tengo, anteriormente tengo la salsa la misma, pero era un poquito más con otro aceite. Y la quise hacer con el aceite de aguacate que lleva. Y ya que estoy aquí, quiero dar unos saludos a unas personas. Alex González de Santa Fe Norte, saludos y bendiciones. Y un saludo para la raza de Durango y René Luna. Para Héctor Junior y María Negrete, espero ya te hayas mejorado, que estés bien en tu casita y estén bien. Daniel Gus, para Daniel Gus también bendiciones. Para Mónica Orellana de Guatemala y a su esposo Chabelo de Sinaloa. Bendiciones para todos ellos y que Dios me los cuide y gracias por todo su apoyo. Como ya les dije, estaba viendo los videos míos, estaba leyendo los comentarios, lo que decían, lo bueno y lo malo y lo bonito y todo eso. Entonces la quise hacer más saludable para ustedes, para que coman más rico. En cualquier dieta se la pueden comer. Las personas que no comen jitomate, que no comen tomatillo, la hacen así de puro chilito jalapeño con aceitito de aguacate, cebolla y ajito. Ahí se las vamos a poner como lo hicimos. Gracias y bendiciones para todos. Cuídense mucho.